me. Lo que sí que me faltaría pillar es una tiendita o algo, tío. Vale. Vamos al sitio que parece a ver las cosas más baratuchas. A ver qué sacamos de ahí. Hey, thanks for calling back. Yeah, he's pretty upset, asking a lot of questions. Watch yourself. A ver qué sacamos. Escúchame, yo con una scooter ahora mismo me doy en un canto a los dientes, sinceramente. Siga el NPC. Si el NPC cruza, tú cruzas, lobo. Mierda. Corre, 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 corre. Oye, sin faltar. ¡Sale, corre! Vale. Estoy mirando todo el rato el mapa simplemente para saber si voy a ir bien. Porque no sé dónde es exactamente la zona. Según el móvil, no teníamos vehículo. Según el móvil. Al menos. Wow.
Eso es lo que necesito. Una tienda de coches. Para ver precios. Hombre, tentador subirme, ¿eh? No te voy a engañar. Tentador es un rato subirme. Vale. ¿Me he pasado de cebra o qué? A tocar cruzar así un poco de estranges. Vergüenza. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Dice algo? Sí, preguntar precios y demás. Pues mira, le paso por aquí con mi compañera. Venga, por aquí. Algo baratito, aunque sea para poder moverme un poco, ¿sabes? Sí. Bueno, buenas. Buen día. Hostia, perdón, tío. Caballero, perdón. Si le interesa algún vehículo de los que hay aquí expuesto, Grey. Ay, su payo, yo busco una fragoneta de estas grandes para meter ahí los malacatones, las sandías, todo, los hierros, todo, necesito, primo. Perfecto, pues. La más grande, fragoneta grande, ¿sabes? Caballero, venga conmigo por aquí por la oficina y mira el ordenador a ver si me va a dar. Claro, su pare. Bueno.
llevado el poli de alguien por delante. No se preocupe. El taller está guapo. ¿Eres dueño de esto, tío? No, de hecho creo que el dueño es el que está dentro. Está hablando ya con alguien, creo. Hola. Buen día. No, ¿trabajas aquí? Si te lo preguntas, no. No soy yo. Estoy esperando yo también que están dentro. Ah, vale, vale. Yo no veo a nadie adentro, yo no veo a nadie. ¿No ves a nadie? Pues han entrado tres personas. Su puta madre. Sí, yo me lo haría mirar, ¿Qué coche te quieres comprar tú o moto? Una moto. He venido a preguntar precios, sobre todo. A ver, ¿qué tienen en general? Yo igual, aunque no tengo mucho dinero. Pero tengo pensado comprarme una motillo así, normalita. Sí, al final es moverse. Porque si tengo que ir a pata a todos los sitios... Vengo desde el gym hasta aquí corriendo. Mira, yo vengo de una peluquería que no han querido ni hablar conmigo. ¿Para qué? Yo qué sé. Eso mismo me gustaría saber a mí. A mí me ha pasado con el tío este que maneja lo de los trabajos en el ayuntamiento. Me ha pasado lo mismo, no me quería ni hablar. Oye, ¿qué pasa el tiempo? Vale, muchas gracias. Es que me quería repuntar un poco, ¿sabes? Hacerme un degradadito y demás. Pero no se pudo, no se pudo. A ver si salen ya esta gente y podemos hablar, ¿sabes? Ahí dentro. Sí, estaban mirando precios, creo que una furgoneta o algo así. Se arde el culto. Ay, madre mía. Vale. ¿El de los coches cuál era? Creo que se ha ido el de los coches, ¿sabes? Ah. Bueno. Prisa no tengo. Yo prisa no tengo, así que... Yo tampoco, la verdad. Ahora primero vas tú, ¿eh? Yo ya me jodería si no. Ya, por eso lo digo. Es que ya te digo, una moto, un coche pequeño, con cualquier cosa que tenga ruedas y funcione. Yo con tal de no tenerme que hacer maratones cada vez que me quiera ir a un sitio... Yo con tal de que no me lleve por delante ningún coche en lo que quiero llegar a algún sitio. Yo en lo que no tenga que pagar 123 euros por moverme a un sitio. Mira, ¿sabes? Justamente ese punto no lo había pensado. Podría haber llamado a un puto taxi. Son todo caros, 123 pavos por moverme desde el ayuntamiento al gimnasio. Coño, eso es recorrerse la ciudad entera, cabrón.
Ya, pero 123 pavos, yo que vengo aquí con el presupuesto súper recortado. Yo me he dado una caminata que, sinceramente, por las mañanas yo creo que la voy a ir repitiendo porque más relajo y al mismo tiempo me estaba cagando en todo. Eran sentimientos encontrados. Yo lo que no sé es cómo no me explotan los pulmones de tanto correr. Bueno, oye, quién sabe. A lo mejor tenemos aquí al nuevo atleta. No, dudo mucho que tarde demasiado. A lo mejor se han ido a probar un coche o algo así. ¿Tú cómo te llamas? Nicolás. Nico. Yo, José. Mismamente. Un placer. Lo mismo digo. ¿Y tú vas a estar por estas horas? Sí, sí. Estaré ahí una horita o dos horitas y me iré a dormir, que el avión ha tardado un montón en llegar. Hoy no tenía pensado hacer muchas cosas, de todos modos, así que a mí me ha venido, está bien. Se conoce que tuve que estar esperando en el propio avión ahí, en el aeropuerto, un ratete. Pero bueno, oye. El aeropuerto estaba bonito, la verdad. Pero han tardado mucho en abrir los vuelos para venir. Mira, yo he contado hasta las ventanillas que había en el avión. 127. Yo uso asientos. Es que es un hobby que tengo, contar asientos. 127, no es ni par, ¿sabes? Por joder. Buen día. Buenos días, caballero. Vale. Buenas. ¿Ustedes vendéis, sois los dueños de estos coches? Ya me gustaría. Estamos esperando también. Estamos esperando vale, también. ¿Y quieres el último en la fila? Yo vale. Soy el primero aquí, pero estoy empezando a sospechar. No, ellos sí, son los que habían entrado. Esto, no iría con estos. ¿Y qué coches os queréis comprar, guapitonas? Mira, yo, sí, normalilla. Yo algo que tenga ruedas y no me haga caminar. Me vale, me sirve. Yo me voy a comprar un Ferrari de esos. Vamos, a mí como si me dan un patín. No, yo ahora miro que me compro, que yo estoy ahí medio pobre. Echame un patín eléctrico o algo, ¿sabes? Quiero decir. Buah, yo con esa moto, la verde, me vale. ¿Qué verde? ¿Es amarillo? ¿Cómo es que amarillo? Yo la veo verde. Escúchame, daltónico un rato, ¿no? Un poco bastante, creo yo. sí, porque si hay dos personas que lo ven amarillo y uno lo ve verde. Verde. Vaya, espera. Oye, ¿y hay ahí un cartelito con los precios con los coches o no? No, es lo que estaba mirando yo antes y no hay nada. Claro, yo me quedo aquí fumando, he hecho literalmente que la gente sea conejilla de indias, ¿eh? En plan, que la gente mire, yo me quedo aquí fumando. El cigarro infinito me habrán contado, ¿no? No.